Es viral el video en donde Diosdado Cabello le da un ultimátum al gobierno de República Dominicana. Y hay que decir básicamente al PRM y al presidente Luis Abinader. Porque ya son demasiadas las señales que delatan que se dio un entendimiento entre el gobierno de Nicolás Maduro y el PRM en ascenso. Primera señal, cuando de forma sorpresiva aparece Diosdado Cabello opinando sobre las malogradas elecciones municipales del año 2020, en una narrativa, en un discurso en donde se revela que el gobierno de Nicolás Maduro era proclive a que en República Dominicana se diese un cambio desde el PLD hacia el PRM. Y aquí tenemos que volver a recordar aquella reunión de Leonel Fernández siendo presidente del PLD con el principal candidato opositor, Luis Abinader. ¿Y por qué tenemos que volver a echar mano de esa reunión? Bueno, señores, por el simple hecho de que en el PLD la figura que tiene conexión con el chavismo, no es Danilo Medina, no es Rubén Jiménez Bichara, no es Francisco Javier García. Esa figura es un hombre de perfil cosmopolita. Estoy hablando evidentemente de Leonel Fernández. Yo podría avanzar, olfatear y sospechar que ese vínculo incipiente en aquel entonces entre el candidato opositor Luis Abinader, su partido y el gobierno de Nicolás Maduro vino de la mano nada más y nada menos que de Leonel Fernández. Esa reunión de Leonel con Luis, digamos que es un efecto colindante, aunque pasó primero. Ahora, fue muy revelador ver a Diosdado Cabello dirigirse a su país mofándose de la situación bochornosa y ridícula, y eso es cierto, de la suspensión de las elecciones municipales. Se puede decir que Julio César Castaño Guzmán no estuvo a la altura de las circunstancias. Le faltó gónadas o le faltaron gónadas para decirle en aquel entonces al presidente Danilo Medina, mire, se va para el carajo, aquí el que sabe de esto soy yo y aquí se va a hacer esto, tan, 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 punto uno. Le faltaron gónadas para decirle a Luis Abinader, aguántese ahí, usted no puede salir de facineroso a hablar ahora, esto se va a resolver, tenga paciencia. Y le faltaron también gónadas para decirle a Leonel Fernández, mire, las cosas a este segundo no van bien, tuvimos un imprevisto, pero esto se va a resolver y las elecciones siguen en pie. En pocas palabras, en síntesis, a Julio César Castaño Guzmán le faltó material colgante para recordarle a los tres principales líderes políticos de República Dominicana que en medio de las elecciones, el presidente de la Junta Central Electoral era la persona que más poder tenía en el país. O sea, fue un desatino de marca mayor. Fue un error nivel Dios. Sucumbió al miedo, hay que decirlo. Pero bueno, fruto de eso, fruto de esa actuación tan históricamente deplorable, es que sale Diosdado Cabello a reírse, a mofarse de República Dominicana, diciendo, acaban de suspender las elecciones en República Dominicana. Y luego dijo, ¿quién suspende unas elecciones? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué las suspendieron? Es que se veían venir un cambio. Y luego dice, imagínense que en Venezuela hubiésemos hecho eso. Ay, si hubiésemos sido nosotros. Pero es evidente, en medio de todo eso, que Diosdado Cabello y en consecuencia no tenían interés en que el PLD de Danilo Medina continuase en el poder.
Señores, he atado dos cabos. Dos cabos en apariencia dispersa. Pero la otra señal de que había un entendimiento entre ambos gobiernos se dio en el año 2023, cuando Nicolás Maduro visita a Luis Abinader. La foto está ahí. Oiga bien, ¿en qué año estamos? Estamos en el año 2024. Y esa reunión de Luis Abinader y Nicolás Maduro fue el año pasado, en un ambiente de total cordialidad, en un ambiente de total armonía. ¿Y por qué? Porque existía un entendimiento. Ahora, yo voy a comenzar a pensar mal. Pudiera ser que el gobierno dominicano, haciendo un análisis de la situación geopolítica, haya pronosticado acertada o erradamente la caída del régimen o gobierno de Nicolás Maduro y aprovechar esa caída para desatender, disociarse de algunos compromisos con Venezuela. ¿Cuáles? Estrictamente no sé. Pero sí puse sobre la mesa las señales que ponen de manifiesto que había un entendimiento entre el PRM y el chavismo. Y luego fui más allá al sugerir que Leonel Fernández fue quien allanó el camino. Porque esos acercamientos no se hacen a quemarropa. Esos acuerdos siempre se hacen a través de un segundo, siempre se hacen a través de un tercero. Ni Diosdado Cabello o Nicolás Maduro llamaron a Luis Abinader, entonces candidato, para ponerse a las órdenes. No, eso se da a través de otra persona, el famoso enlace. Y en este caso estoy viendo yo que el enlace era Leonel Fernández, el mismo que tuvo que ir a ser observador, señores, de las elecciones del 28 de julio en Venezuela. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Todo esto viene a que si ustedes ven a Diosdado Cabello manejarse en esos términos y hacerle esa burla a Luis Abinader y culminar diciendo el petróleo lo tenemos nosotros, eso no es una burla. Eso es el producto de una traición. Te apoyamos en el 20. En este mes te premiamos doble con 100 mil pesos. ¿Cómo? Ya llevamos 4 años agarrando bien fuerte el corazón de los dominicanos. Y aunque la mitad de nuestra mente está en París con todos nuestros atletas, la otra mitad ha preparado un postrecito para que te lleves a casa 100 mil pesos de los grandes. Busca con qué anotar que esto se pone bueno. A partir del 8 de agosto, si agarras 3 números de la garra 4, en vez de ganarte 50 mil pesos, te ganas el doble, 100 mil. Te explico mejor. Elige tus 4 números favoritos, ve al punto de venta del lotedón más cercano, juegue la garra 4 por tan solo 25 pesitos y así de fácil te conviertes en un ganador. ¡Me encanta! Bueno, si es así, ponme ahí como 10 a garra 4, mi amor. Ay, sí, pero mire, escríbame eso ahí, porque esos son muchos números que usted tiene, pero yo me equivoco, bueno. Quizás le dieron dinero, no sé. Caramba, no puedo decir eso así. Ahora, te apoyamos. Te apoyamos en el 20. Y ahora, mira cómo te viras. Yo supongo que Diosdado Cabello no está hablando de lo del avión, porque Diosdado tiene que ser, amén de lo que se diga de él, lo sensato en suficiencia para saber que si Estados Unidos va a un gobierno de América Latina y le dice, entrégame tal cosa que es de fulano, usted y yo sabemos que ese gobierno lo va a entregar. Yo no estoy de acuerdo con esas acciones por parte de los gobiernos, y más ahora que ese país está en franca decadencia, me refiero a Estados Unidos. Pero bueno,
usted y yo sabemos que lo hacen. Así es como se maneja. Entonces, Diosdado Cabello no puede venir a reclamarle eso a República Dominicana. ¿O acaso no metieron preso recientemente a un presidente en Honduras? Presidente preso a 45 años por el tema aquel. Entonces, él no puede reclamar eso. Ahora, lo que sí él puede sentirse traicionado, o ellos, Nicolás y él, es en la manera en que República Dominicana como tal ha tratado el tema. El tema de las actas, el tema de las elecciones. Es más, la manera en la que el propio Nicolás Maduro trató el tema del avión de cara a República Dominicana fue acertada. Porque lo que dejó entrever fue como que a República Dominicana no le quedó otro camino y que el gran culpable en todo caso sería Estados Unidos. Pero Diosdado Cabello, ¿esto qué hizo? Lo hizo porque el régimen chavista se siente traicionado por Luis Abinader y el PRM. Y se sienten traicionados porque a mí en particular me queda claro, me es evidente, no por su posición, sino por lo que ya cité, sobre todo ese discurso de Diosdado Cabello, en donde le echó la culpa del apagón de las elecciones a Danilo Medina y al PLD. Entonces, ese Diosdado entendía que ese PRM que hoy en día está en el poder tenía que ser un poco o enteramente más consecuente con ellos. Así de simple, señores. Ahora, este tema no debe sacar del foco el tema migratorio. Porque me parece a mí, y que me corrija el gobierno, que si Venezuela no nos vende petróleo, creo que habrá de sobra donde comprarlo. Y el hecho de que se le deban solamente 200 y tantos millones al gobierno venezolano, 200 y tantos millones de dólares, es mucho dinero para usted y para mí, pero no para un Estado. Una deuda de Estado, bueno, le debemos 200 millones de dólares, con la variable de que Venezuela no tiene peso a nivel internacional para reclamar ese pago, con el agravante de que Venezuela no tiene con qué hacer una expedición militar a República Dominicana para forzar ese pago. O sea que eso es una deuda totalmente manejable. 200 millones, ah, eso es mucho dinero para usted y para mí. Pero no una deuda cuando recordemos que de Petrocaribe se debían, señores, más de 1,000 millones de dólares. Increíble cómo la simple empatía entre dos personas, Leonel Fernández y Hugo Chávez en este caso, promovía, señores, negocios de esa magnitud, en donde nos daban petróleo a cambio de habichuelas, aguacates, plátanos, arroz, etc. Una locura. Cortesía de Hugo Chávez. Era más fácil vender ese petróleo y hacer inversiones inteligentes en el país para que se crearan industrias que allí donde fuesen buenos ellos, es decir, caramba, ¿no? Más allá del petróleo. Pero bueno, entonces, por eso es que tenemos este video de Diosdado Cabello. No se vaya con el amague. Ahí hay una relación política que viene por lo menos del año 2020. Y el artífice de eso fue Leonel Fernández. Ahora, ellos son ilusos si pensaban que República Dominicana iba a dar un solo paso para apoyarlos, teniendo nosotros una relación tan fuerte con Estados Unidos. Y le diré algo. Eso se ha exacerbado por el lío que tienen Padrino López, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Porque a Nicolás Maduro le ofrecieron salir de Venezuela. Ah, pero no puede salir. Porque si él intenta salir, los primeros que disponen de él son Diosdado Cabello y Padrino López. Porque no es verdad que ellos van a permitir que él salga, que tenga asilo político en un lugar X
y ellos en la cola. Porque si él se va y se quedan ellos, ¿qué va a pasar? Bueno, una gran parte de Venezuela querrá venganza. Y la venganza va a recaer sobre quienes están. ¿Y quiénes están? Bueno, los que se quedaron. ¿Y quiénes se quedaron? Diosdado Cabello y Padrino López. Porque Nicolás Maduro se fue. Hizo como María aquí. Se fue. Entonces, por eso es que tenemos que enfocarnos en esa triada. Lamentablemente, el lío de Venezuela a este segundo ni siquiera es la oposición que no se unía. No, en esta vuelta, por increíble que parezca, la oposición se unió. Y esos partidos que ustedes ven que fueron de que independientes, mentira, eran fachadas, frontispicios del gobierno para dar la imagen de elecciones plurales. Cuando allí lo único que había era una competencia entre Edmundo González Urrutia y el candidato oficialista Nicolás Maduro. Pero el juego está trancado. Hace rato que Maduro, esa es la impresión que me queda a mí, quiere salir de eso, pero no puede. Si Maduro se va exiliado, no sale de Venezuela, porque se convierte en hombre muerto. Y quien va a disponer de su vida son dos personas. Diosdado Cabello y Padrino López. Así de siempre, señores. La situación está trancada por tres personas que tienen miedo. Pero de esas tres, Diosdado y Padrino López son las que tienen más miedo, porque son las que tienen más que perder, señores. Así que, en síntesis, lo que usted está viendo es básicamente la manifestación de una traición. Nicolás Maduro y Diosdado Cabello entienden que Luis Abinader les ha traicionado. Pero yo le pregunto a ellos dos, ¿en qué cabeza cabe que un país como República Dominicana iba a coger presión de una potencia hegemónica como Estados Unidos por el simple hecho de que hay tres personas con poder en una nación X, en este caso Venezuela, que están de fascinerosos? Así de simple, de fascinerosos. Hay que decir la verdad. Ahora, como digo eso, también tengo que decir lo siguiente. Ya esto es casi imposible. Pero la oposición, si se consuma la remota posibilidad de que Nicolás Maduro salga del país por las buenas, denle todo lo que pida. No compliquen las cosas, repito, denle todo lo que pida. Ese será el escenario menos malo. Ese será el escenario menos traumático para ustedes. Señores, gracias por llegar a la parte final de este comentario. Suscríbanse, activen la campana, comenten, compartan, den like. Y en estos dos minutos que nos quedan, ¿no?, quiero agradecer a toda la gente que se ha ido suscribiendo, porque tenemos ya, o ya sobrepasamos, la mítica cifra de los 300,000 suscriptores. Repito, pasamos la mítica cifra de los 300,000 suscriptores. Entonces, ustedes lo que van a hacer es que, si no se han suscrito, van a seguir haciéndolo. Y a toda la gente que está en República Dominicana, que les agradan las instalaciones de Resorte Media, recuerden que en el 829-741-361 pueden llamar y hacer su cupo para hacer sus grabaciones en uno de nuestros estudios. En este puede ser, que es el más grande de todos. Así que ya saben, en pie para el próximo. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor
que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras. En efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado.